El desalojo del campus de la Universidad Nacional Mayor San Marcos en Lima por parte de la policía para sacar a manifestantes que estaban acampados en el centro de estudio suscitó críticas de activistas políticos y otras universidades. La congresista Ruth Luque reclamó información a las puertas del campus. No hay un comandante, no sabemos qué ha sucedido, no sabemos la fiscal a cargo. Se nos quiere restringir nuestros derechos. Y lo único que queremos es saber cuáles son las circunstancias en las cuales se ha producido este desalojo. ¿Cuál es la situación humanitaria de las personas que están aquí? ¿Cuántas personas están detenidas? Es decir, conocer mínimamente razones que son sustanciales en un momento de situación. Y esto que está haciendo la policía es un acto absolutamente arbitrario. Como Luque, otros parlamentarios exigieron a la policía poder entrar a la instalación universitaria para conocer las circunstancias y razones por las cuales se llevó a cabo el desalojo y el estado de salud de los manifestantes antigubernamentales detenidos. Por su parte, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considerada la mejor del país junto a la San Marcos, también rechazó la intervención. Asimismo, la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió proporcionalidad a las autoridades del país tras el desalojo. Además, la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, dijo en la emisora RPP que consideraba que era oportuno coordinar con la Fiscalía el operativo en la universidad para que la policía interviniera. Denunció que en un momento posterior al desalojo, parte del personal de la Defensoría fue impedida de ingresar a la universidad para verificar condiciones de personas en el lugar. Por su parte, la Universidad San Marcos emitió un comunicado en el que afirmó que la policía actuó de oficio en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno y, según sus palabras, las instalaciones universitarias se encontraban tomadas y violentadas por manifestantes.